Bienvenidos amigos en este segmento en el cual siempre presentamos negocios de éxito, emprendedores, empresarios, microempresarios, profesionales, músicos, artistas, cantantes de nuestro querido Chalatenango. Y bueno, estamos ahora en un local pues de unos jóvenes emprendedores que pues esta es la segunda sucursal. Estamos acá en Guest Coffee, Café Gourmet. Y está justamente sobre la carretera que conduce a Chalatenango desde el desvío de Amayo. Pueden conducirse ustedes hacia Chalatenango y encuentran específicamente a su lado izquierdo, antes de llegar a Chalatenango, pues está esta cafetería con ese rico café gourmet y otras cositas del menú que vamos a ver por ahí. Y si ustedes vienen desde los municipios de allá, del otro costado, o sea, es un Tepeque que vienen de Chalatenango para acá, de igual manera pues lo encuentran y lo ubican. Así es que para que ustedes conozcan de las instalaciones, al entrar, para que ustedes se ubiquen, mire, tienen un amplio parqueo y eso es muy importante hoy en estos días. Hay unos jardines muy bonitos y bueno, tenemos acá el local para que ustedes vengan también a degustar, a consumir con su familia, con sus amigos. Y bueno, vamos a conocer un poco más de lo que nos ofrece. Así es que vamos. Estamos acá, como mencionábamos, en Guest Coffee, pero hay otro dato bien importante que estábamos mencionando antes de entrar, que hay otro agregadito acá en el menú, bien rico, bien delicioso, pues que les vamos a comentar, pero yo quiero que sea el creador de esta magnífica idea para que explique el menú, nos comente pues dónde están ubicados, nos haga la invitación y desde luego los horarios y todos aquellos eventos y tipos de servicios que acompañan a esta gran creación que, ay, miren, solo de entrar aquí el olor se alborota todo el estómago y una ganas de comer ricas. Así es que muchas gracias, José. Gracias a ustedes por estar acá y el espacio también que nos brindan. Gracias a ustedes por el gran espacio que nos dan en esta oportunidad y créanme que ha costado tanto. Porque fíjense que les voy a comentar, el negocio ha tenido pues ciertos domicilios, pero creo que estamos ahorita posicionados en el mejor lugar porque tiene, aparte de un amplio parqueo, muy seguro y pues usted puede venir a departir con sus amigos, sus compañeros de trabajo, inclusive eventos, ya tuvimos aquí la oportunidad de estar en uno. Así es que, ¿qué nos comenta pues del menú, lo que se ofrece? Ya no le quito más espacio. No, pues la verdad que muchísimas gracias. Sí, nosotros somos Guest Coffee, sucursal Hacienda San Antonio, así le conocemos. La casa matriz está ubicada en Chalate, ¿verdad? En el barrio El Centro, calle San Martín, precisamente. Así es. Y nosotros acá estamos ubicados en lo que es la ex Hacienda San Antonio. Así se conoce todo este lugar acá. Esto es en la lotificación Primavera 2,
Exactamente en el kilómetro 76.5, carretera hacia Chalatenango. No se pierden. No, no hay donde perderse. Igual también nos pueden buscar en Google Maps, en Waze, también en la aplicación de Maps de Apple. No hay donde perderse. Estábamos viendo acá del menú que tenemos siempre el café con elegancia, y me consta porque así es también en la otra sucursal. Sí. Está los postres, que hay una gran variedad de postres. Hay postres inclusive por porciones y sí, postres enteros. Así es. Pueden venir acá a partir, por ejemplo, 4 o 5 personas y pedir un postre entero para ellos tener esa comodidad. Fíjese que en el tema de los postres, todo lo acá lo vendemos por porción. Ah, ok. Ya lo que son los enteros, eso ya pues, si en el momento lo tenemos acá, por supuesto que se vende. Sí. Pero eso es más que todo para pedido, ¿verdad? Ajá. Como que usted tenga un evento social, un cumpleaños, si usted desea uno de nuestros postres, se le vende entero. De hecho, hablando de eventos, bueno, si aquí está, por favor, pedirlo con anticipación, de hecho, con ¿sí? la parte de los eventos. Si alguien quiere celebrar su cumpleaños o hacerle una sorpresa a alguien o a cualquier tipo de festejo, reunión inclusive de trabajo, ¿sí? ¿se puede reservar el espacio? Sí, claro que sí. Nosotros de momento acá en la sucursal solo trabajamos de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Mismo horario tanto como para Hess Coffee como para Michel Lovers acá, ¿verdad? Porque ya como usted comentaba de la otra opción, pues también está lo que es la marca Michel Lovers acá también, que aprovechando pues ahorita le comento, nosotros nos dedicamos a la venta de alitas, de pollo, a los chunks, que son las bolitas de pollo, de pechuga de pollo, las hamburguesas, tenemos lo que son nachos, hay pinchos, próximamente vamos a agregar un menú de bocas un poco más pequeño, vamos a agregar también mariscos y están lo que son las micheladas. De hecho, por eso el nombre, Michel Lovers. Michel Lovers, bueno, amante ya me pasé al otro menú. Voy a terminar están los cafecitos americanos, los cafecitos. Las bebidas cortas, bebidas calientes, bebidas frías, té caliente. Están las otras opciones, tostadas, los croissants, salados y las deliciosas crepas saladas y dulces que ustedes se caracterizan por ese tipo de crepas. Así y es. La innovación que mencionaba, miren, en este menú, sabroso y delicioso, único y exclusivo en Chalatenango, lo tienen aquí, que es Michel Lovers. De hecho, la camisa hace referencia, ¿verdad?, de su marca. Correcto. Sí, toca que estar de repente con el uniforme del café, a veces con el uniforme Michel Lovers para identificarnos también. Pero con respecto a lo que usted me comentaba de lo que son los eventos, por supuesto que sí. Igual, hace poco que les atendimos, ¿verdad?, en el evento, que es día domingo, por ejemplo, nosotros también lo podemos trabajar sin ningún problema. Ah, ok. Sí. Bien. Así es. Y tenemos, bueno, lo de las alitas, miren, están las alitas, hay diferentes variedades, desde 6 hasta 12 unidades. No miento, hasta 30 unidades. Sí, están los banquetes. Están estos grandes banquetes con papas, su aderezo, su salsa picante, dulce, las burgers. Ay, qué bien rico se siente el olor. Paninis, están también las micheladas. Esta variedad es innovación suya, totalmente suya. Sí, bueno, la michelada pues es una bebida tradicional mexicana, pero al menos lo que son los sabores que tenemos en la carta, sí. Esas sí son como pequeñas creaciones que nosotros dijimos, probemos con esto y ha funcionado. Y ha funcionado, sí. De hecho, se ven en el menú pues algo muy diferente, bien innovador. Sí. Y así como que este calorcito de Chalatenango, mire, queda como anillo al dedo para que usted venga a probar. Y bueno, de los contactos, ¿nos podría mencionar cómo los encontramos en redes sociales? Sí, en redes sociales el café está únicamente como Hess Coffee. Ahí está la información de ambas sucursales, tanto la de Chalate como acá. Y pues para Michel Lovers igual estamos en Instagram y en Facebook como Michel Lovers SH, haciendo referencia a lo que es el Chalate. Tenemos también un número de teléfono en WhatsApp, que es el 7641-6431. Ahí pues está, de hecho, el mismo WhatsApp manejamos para ambas marcas, ¿verdad? Porque mi persona a veces, o en este caso también mi esposa, se encarga de ese tipo de manejo de las redes sociales. Entonces utilizamos un mismo número para ambos, porque cabe destacar pues que el negocio es meramente familiar, ambas marcas, entonces estamos apoyándonos.
Eso es lo importante, porque sí. Nace pues del negocio, de la gran idea, y luego ustedes se van fortaleciendo también como marca. Así es. Y pues ya hacía falta algo así en Chalatenango. Las felicitaciones gracias. Y gracias por traernos a los chalatecos pues algo muy diferente, algo muy exclusivo. Yo siempre reitero, pues hay que pensar en grande, y esa es una de las mejores innovaciones, por ejemplo, parqueo, salón para eventos, tienen aire acondicionado y un montón de bebidas que usted va quedar encantado y fascinado. Traigan a sus niños, a su mamá. Bueno, de hecho estamos en la temática pues del Día de la Madre. Y pues también hagan sus reservaciones, por ahí pues dejamos los contactos. Y no sé, ¿algo más que agregar? Pues hacer la invitación a que vengan, que nos conozcan, que prueben. Yo sé que se van a ir satisfechos, ¿verdad?, con el producto. Gracias a Dios pues hemos podido encontrar un buen balance en cuanto a los sabores, en cuanto a las cosas que ofrecemos, y también algo muy importante en cuanto a los precios, ¿verdad? Sí. Porque eso es algo también muy importante de resaltarlo, sobre todo por quizás la época que se vive en cuanto a este tema de la inflación. Nosotros pues tenemos, bueno, al menos hablando del café, ya tenemos prácticamente un año y medio que los precios no se ajustan. Hemos tratado de un poco de sostenernos, y de igual manera pues nuestros precios también en Michelover se han mantenido hasta el momento donde se puede. Así de que los invitamos a que nos visiten. Gracias, y cuando vengan pidan los dos menús, porque están increíblemente ricos. Así es que se cuidan mucho, por favor, compartan, apoyen, y nos vemos en la próxima. Saludos. Adiós, gracias.